Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso diseño geométrico. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al Club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos la decoración con Painting Gel. Previamente ya apliqué la base y el color. Ahora simplemente voy a marcar los puntos de donde saldrán cada una de las líneas. Así será más fácil que las líneas nos queden centradas con la ayuda de un pincel liner. En este caso estuve usando el de Deco Uñas. Vamos a unir los puntos llevando las líneas de los laterales hacia el centro. En cualquier caso, si te pasas de la línea con un pincel plano, puedes limpiar sin aplicar absolutamente nada, porque aún no hemos llevado a la lámpara. Ahora voy a marcar una segunda línea siguiendo el mismo diseño en B. Ahora realizaré la misma forma, pero al contrario. Marcaré el punto central de donde saldrán las líneas y luego los voy a llevar en diagonal hacia la parte media de la uña. Continuaré realizando la parte de abajo, simplemente de la mitad hacia los laterales. También realizaré la segunda línea para complementar el triángulo y marcaré una línea central. De ahí sacaré dos líneas en diagonal para dividir la parte inferior y continuaré con la parte superior terminando el triángulo. Ahora llevaré a la lámpara para curarlo. También lo puedes trabajar con pintura acrílica o con el mismo esmalte. Luego vamos a empezar a rellenar. Para eso nos vamos a ayudar del pincel de detalle de Deco Uñas de Lujo y voy a utilizar esmalte semipermanente en este caso. Pero recuerda que también puedes usar painting gel si estás trabajando en semipermanente o pintura acrílica. Continuaremos con el mismo color y siguiendo el triángulo en la parte inferior. Luego voy a usar este otro tono, agua marina, y con la ayuda del pincel de detalle vamos a rellenar el triángulo invertido. Para los triángulos de la parte inferior usaremos un tono lila. Lo rellenaremos ayudándonos del pincel de detalle. Ahora usaremos gel de saturación o un esmalte escarchado y vamos a rellenar estos espacios de la parte interna de nuestros triángulos, dándole así un poco de brillo y que se vea mucho más bonito. Recuerda llevar a la lámpara cada que aplicas un color diferente, así asegurarás que tu aplicación quede correcta y no tendrás problemas en el caso de que te equivoques en algún momento. Luego de catalizar en la lámpara, entonces aplicaremos el top coat para proteger y darle brillo a esta decoración y llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Ahora vamos a usar el mismo liner y el painting gel para repintar y reteñir cada una de las líneas que hicimos anteriormente. Así quedarán perfectamente delineadas y no nos quedará el color sobre la línea. Por eso es que previamente hicimos el boceto, pero ahora lo delinearemos perfectamente. Para complementar el diseño, entonces realizaremos una uña completa con glitter. Para hacerlo, maquillaré la base con el mismo esmalte rosa del que utilicé para las líneas anteriores. Luego de curar en la lámpara y estar totalmente maquillada, aplicaré la base. Sí, la base semipermanente sobre el color. Y luego de llevar a la lámpara, aplicaré este glitter, que es muy hermoso, sobre toda la superficie de la uña. Finalmente, aplicaré el top coat sobre la superficie o lo puedes encapsular también con gel o con base. Y listo, este es nuestro diseño y espero te haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda darle like y suscribirte a mi canal. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com. Un beso. Bye.